Precisamente, la gobernadora de Campeche acaba de impugnar el amparo a Alito que frena la difusión de nuevos audios. Y le voy a comentar una nota que escribe César Arellano García para el periódico La Jornada. Dice: la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, impugnó la suspensión de plano que le otorgó el juzgado primero de distrito en materia penal en el estado de Nuevo León. Ese fue el primero, antes de este que acaba de conseguir. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, que lo salvaguarda de la difusión de nuevos audios que lo exhiben ante la opinión pública de supuestos delitos y actividades irregulares. El juez Víctor Hugo Alejo Guerrero turnó la impugnación ante un tribunal colegiado en materia penal del Estado para notificarle que es cierto el acto reclamado. Ahora los magistrados resolverán si confirman, modifican o revocan el fallo de la primera instancia. Hace una semana, cuando la gobernadora fue notificada de la suspensión otorgada al también diputado federal, la mandataria morenista retiró de sus redes sociales el audio de Moreno Cárdenas, en el cual comenta sobre presuntos acuerdos con periodistas y columnistas. A su vez, Moreno Cárdenas denunció ante el mismo juez de distrito a la gobernadora de Campeche por desacato a la suspensión de plano que se le otorgó contra la difusión de los audios, fotografías y discursos de odio. Así, bueno, y dice él, ¿no? Del discurso de odio. Por esto, el priista interpuso un incidente de violación de la suspensión de plano concedida la semana pasada. Sin embargo, el impartidor de justicia, Alejo Guerrero, rechazó resolver el recurso debido a que el 14 de julio declinó la competencia del juicio de amparo a un juzgado de Campeche y ordenó turnar el incidente de Moreno Cárdenas al órgano jurisdiccional competente. Mire, no lo está explicando muy bien este compañero de La Jornada. ¿Sabe qué tenemos que hacer los periodistas? Por supuesto que traducir este tipo de lenguajes, a veces jurídicos, en su momento médicos, científicos, a un lenguaje que los seres humanos podamos entender, podamos comprender. En la realidad, lo que ocurrió fue precisamente eso, la tardanza que hubo entre las notificaciones, entre la llegada precisamente de esos amparos, de los recursos, de cómo es que llegó en un día y en otro, pero sobre todo lo importante de esta situación fue que no pudo ser notificada Laida Sansores de inmediato de esta determinación de un juez del amparo y no se cometió ningún tipo de delito o desacato. Existe la figura del notario notificador, que es uno de los empleos más difíciles en el mundo, se lo digo con mucho respeto, así como ser militar, policía, periodista, controlador de vuelo, que son trabajos que exigen muchísimo estrés. El notario notificador, híjole, se avienta a situaciones terribles, ¿no? Porque es el que tiene que llevar precisamente las notificaciones de amparos a las personas, de amparos, de demandas. Es el ya te notifiqué y se acabó, ¿no? Entonces hay mucha gente que se pone violenta en este tipo de cosas y es un trabajo muy difícil de los notarios notificadores. Les mandamos un saludo a los que se dediquen a esto. Son gente que, pues bueno, ya se la sándwich, ¿no? Con mucho colmillo, pero obviamente se enfrentan a altos niveles de estrés. Incluso Alito Moreno mostraba cómo es que el notario notificador, en un video lo llevaron ahí, lo tuvieron ahí, buscó darle el amparo a la gobernadora y no pudo dárselo, ¿no? No le pudo hacer la notificación, por lo cual no se cometió un delito. No hubo ningún tipo de desacato. Ahora, bueno, pues está impugnando este tipo de amparos. ¿Qué dan esos jueces, ¿no? Del Poder Judicial? Ay, mira, hasta le puso el video don David. Híjole, ese don David ya se la sándwich también. Debería ser usted notario notificador, don amigo. Usted también trae un buen ahí, un buen colmillo, don David. Vientos, vientos huracanados. Pero digo, por supuesto, que pues Alito Moreno estaba defendiéndose como gato boca arriba, pero pues yo insisto, Alito aguanta, el pueblo te levanta, tú sigue destruyendo al PRI, hombre, síguete amparando, quédate en el poder. Los mexicanos te necesitan para que destruyas al PRI. Ese partido ya tiene que desaparecer. ¡Destrúyelo, Alito! El gran destructor del PRI. Alito, aguanta. El pueblo te levanta. Y le pido a don David.